de tu negocio, incluso sin conexión a internet. Todo esto hará que incrementes tus ventas, mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios. Básicamente las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más. Te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes, partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector. Desarrollamos aplicaciones móviles para todo tipo de negocios. Apps nativas desde $799. Nos ocuparemos del proceso completo de consultoría, diseño y desarrollo de tu aplicación móvil, así como de su publicación en la App Store y en Google Play. Una vez publicada, tú mismo podrás actualizar sus contenidos en tiempo real y sin necesidad de ningún conocimiento técnico. Aprovecha las ventajas del marketing móvil y conecta con tus clientes, estén donde estén. Contacta ahora con nosotros y descubre lo que tu app puede hacer por tu negocio. Llame en Estados Unidos al 917-870-0233 y desde México al 52-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida a este su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. El día de hoy estamos compartiendo un nuevo tema que venimos tratando en lo que es la reingeniería mental. Así que como se podrán dar cuenta, estoy muy bien acompañado de tres hermosas princesas que en el día de hoy pues me hacen honra con su presencia y sobre todo estamos de manteles largos también, celebrando aquí algunos cumpleaños, ya nos compartieron aquí unos exquisitos alimentos y pues quiero felicitarlas también, así que voy a presentarlas. Primeramente tenemos a nuestra invitada, autora del libro Imparable, Marisol Hernández, que viene desde Nueva York. Marisol, buenas tardes, bienvenida. Gracias Alejandro por la invitación en este día tan especial para mí, porque pues sí, estoy de manteles largos, estoy cumpliendo un año más. Gracias a Dios por la oportunidad, por estar hoy en tu programa, porque pues no me tocaba estar aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que me han dado la oportunidad de compartir y qué mejor que en este día estando con ustedes. Bueno, ya vas a estar aquí más frecuentemente, porque entre mujeres yo sé que está trabajando muy bien. Las felicito también por ese esmero. Así que vamos a ir agregándoles porque la intención de esto es que ustedes lo digan, ¿okay? Y pues también tenemos a nuestra queridísima amiga docente, autora del poemario El Palacio de Cristal, María Auxiliadora Medina, que también nos acompaña desde Nueva York. María, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por estar nuevamente bendecida en este día de hoy, dándole gracias a Dios porque... ¿Qué mejor que yo para felicitar a mis dos amigas de mujeres? Tengo la dicha de estar en el programa de Reingeniería Mental, pero tengo el placer de estar con mis dos compañeras de Entre Mujeres que están celebrando su cumpleaños. Pues gracias a Dios porque darnos la dicha de estar juntas este día de hoy, que sigamos siempre en la lucha y pues que Dios las bendiga, les siga dando más sabiduría, más entendimiento, vida, especialmente salud. Y ser unas buenas madres, excelentes. Gracias, María. Pues quién mejor que nuestra docente, ¿verdad? Que nos ha enseñado mucho, que hemos aprendido mucho de ella, y que sobre todo nos nutre espiritualmente con sus bellos mensajes y también lo que escribe en su nombre. Y pues bueno, tenemos también a nuestra coordinadora. Ella es una persona que se ha encargado de coordinar todo lo que estamos haciendo, además de que conduce de la mano con ustedes, chicas, el programa de Entre Mujeres. Y es autora también de dos libros que hablan acerca de lo que es cómo erradicar la violencia doméstica. Ella es Dana Morales, que también viene desde Nueva York. Dana, buenas tardes, bienvenida. Hola Alejandro, buenas tardes, chicas. Marisol, felicidades, feliz cumpleaños. María, gracias por todo su apoyo. Y muchas gracias Alejandro por tenernos hoy aquí. Como dijo Marisol, no estoy cumpliendo años, ya pasó, eso fue ayer, ya hoy lo dejamos para el próximo año, pero... Les agradezco a las dos por tomarse el tiempo y sobre todo, sí, más que nada el tiempo para preparar una rica comida y preparar un pastel tres leches por ahí. Así que pues les agradezco mucho y pues a todas las personas que me felicitaron, que sí saben cuando es mi cumpleaños y que me sigan felicitando, pues muchas gracias de todo corazón. Que Dios las bendiga y te dé gracias por ese ramo de flores tan bonito que me dejaste en casa hoy en la mañana. Te lo agradezco, que Dios te bendiga. Prosperidad. Queremos más flores para el próximo año. Es el nombre de las flores, imagínense, ya estamos en la primavera. Bueno,
Ya estamos en verano ahora. Estamos en verano. Ya nos adelanta con las altas temperaturas que tenemos aquí en Nueva York. Estamos llegando a los 79, ¿verdad? Sí, alrededor. Sí. Y ayer estuvimos a más de 80, amigos y amigas. Y pues sabemos que en todo Estados Unidos es muy variable, obviamente. Así que el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del cerebro, cómo cuidarlo. Por ahí me comentaban que tenían ciertas jaquecas, ciertas incomodidades, y pues eso obviamente tiene que ver con el cerebro. Lo vamos a explicar más adelante. Y pues también queremos agradecer a nuestro equipo técnico, quien gracias a ellos estamos haciendo esta transmisión, a todo el equipo técnico de Estados Unidos y en México que nos apoya, gracias por todo su profesionalismo. De la misma manera a todos nuestros autores, autoras, escritores, escritoras, coaches de vida, empresarios, personas que nos han brindado su confianza para publicar sus libros, también les agradecemos, sobre todo por su sintonía. De la misma manera queremos agradecer a todos ustedes quienes miran el programa, porque sabemos que lo miran más personas después de que transmitimos en vivo. Queremos agradecerles también todos sus comentarios y sugerencias. Y una cosa que me gustaría recalcar antes de seguir, usualmente cuando hacemos estas transmisiones en vivo, se transmite y se mira la imagen, el audio. Nosotros lo escuchamos bien porque nuestros técnicos nos aseguran que todo está perfecto. Pero a veces en algunos aparatos móviles, dependiendo obviamente el internet y la zona donde se encuentra, no se revisa muy bien o no se escucha bien o no se escucha bien el programa. Entonces queremos también pedirles una disculpa y pues les sugerimos, ¿verdad?, que cuando traten de escuchar este programa, si lo pueden hacer conectados a Wi-Fi, que lo hagan. Se escucha mejor, se mira mejor y pues si no, lo pueden ver en YouTube también. Así que vamos a empezar con una frase de Tomás Alva Edison que está en el libro de Siéntete Mejor de Inmediato y para Siempre del Dr. Daniel Amen, del cual hemos venido compartiendo últimamente. Él es un neurocientífico estadounidense, autor de más de 30 libros que hablan acerca de lo que es neurociencia. Y pues él, en su libro que vamos a compartir el día de hoy, acerca de cómo mejorar nuestro cerebro, él tiene una frase muy célebre de Tomás Alva Edison, que dice: la función primordial del cuerpo es llevar el cerebro a cuestas. Hemos tocado ya otros temas, anteriormente hemos hablado acerca de lo que es el cerebro femenino. Hay un libro, de hecho, que él escribió exclusivamente acerca de lo que es el cerebro femenino, cómo funciona, cómo interactúa con el otro hemisferio, también de lo que es el cerebro, ya que una cosa es el cerebro femenino y otra cosa son los dos hemisferios del cerebro, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho al respecto en los programas que hemos transmitido, hemos explicado cómo se relacionan, cómo funcionan, cómo coordinan, y obviamente algunas de las características del cerebro que tenemos, entre datos importantes que ya muchos conocemos, está que el cerebro, además de ocupar el 2% de la masa corporal de nuestro cuerpo, está compuesto por un 70% de agua. Entonces, ¿cómo se conecta nuestro cerebro con nuestro cuerpo? Pues el cerebro básicamente es el que da las órdenes a todo el cuerpo. Es nuestro órgano, el órgano de la mente, y por ende, si nosotros aprendemos a cuidarlo, ahora que el señor Torres estaba hablando del suicidio, ¿verdad? Si vieron el programa del señor Torres, algo bien interesante, muy importante para nosotros como padres, ya que nuestros hijos pueden caer en vicios o en el ocio si nosotros no estamos al pendiente de ellos, y obviamente pueden llegar hasta el suicidio. Entonces, cuando nosotros llegamos a, digamos, a cierto punto, después de que no nos cuidamos o de que somos un mal ejemplo para ellos, podemos llevar a que se intoxique su cerebro, tanto con el alcoholismo, la drogadicción, otro tipo de, también de lo que son vicios, como son los videojuegos. De eso estaban hablando ellos en el programa, este señor Johnny Torres y Lexi Gómez Barros, también quien es periodista. Y pues eso es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy, chicas. Las cosas que le hacen daño al cerebro, y obviamente aquí lo tenemos en este maravilloso libro, que ya sabemos que todas ustedes lo traen. Y pues yo creo que todo lo que nosotros somos y representamos tiene que ver con nuestro cerebro. Las decisiones que tomamos, nuestro comportamiento, nuestro intelecto, nuestra conciencia, ese campo de energía que está ahí. Entonces, en este libro, que voy a mostrarlo brevemente, Siéntete Mejor de Inmediato y para Siempre, del Dr. Amel, quien le sugerimos estudiarlo, no solamente leerlo, nos habla de algunas estrategias para cuidar nuestro cerebro. Pero antes de seguir, vamos a mencionar algunas de las funciones principales del cerebro, Dan, que tenemos aquí. Además de que el cerebro ocupa el 2% de la masa corporal, tiene algunas otras características. ¿Cuáles son las otras características que tiene nuestro cerebro? Bueno, los datos importantes del cerebro es que el cerebro ocupa el 2% de la masa corporal, consume el 25% de energía del cuerpo, pesa 1.400 gramos, utiliza el
25% del riego sanguíneo total del cuerpo utiliza el 20% del oxígeno que respiramos, alberga alrededor de 100.000 neutrones de células nerviosas o neuronas, que equivalen aproximadamente a las de las estrellas de la Vía Láctea que se está regenerando constantemente. El cuerpo humano se compone de un 70% de agua y el cerebro de un 80%. Se calcula, funciona como un centro de comunicaciones. Está compuesto por partes que trabajan juntas en equipo, producen neurotransmisores, pueden dividirse para entender sus funciones en sus dos hemisferios. El 50% del cerebro se dedica a la visión. Su aspecto incide en gran manera en cómo te sientes, incluye éxito en el trabajo y en tus relaciones. No se trata de simple vanidad, sino de salud, para mejorar el aspecto y sentirte mejor. Antes has de pensar en tu cerebro y sacarle el mayor provecho posible. Gracias, Ana. Bueno, esas son algunas de las características, ¿verdad?, que identifican a nuestro cerebro. De antemano ya sabemos que las células que forman parte del cerebro se llaman neuronas, ¿verdad? Y las conexiones se llaman sinapsis, que son billones, trillones, más de las estrellas que hay en la galaxia, lo que dicen los expertos. Ahora, hay una frase de San Bernardo que dice que nada puede hacerme más daño que el mal que me agobia que llevo conmigo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos daño a nuestro cerebro, nos empezamos a contaminar, obviamente a contaminar nuestro cuerpo. Aquí nosotros tenemos algo de lo que daña el cerebro, que está en el libro de Reingeniería Mental 3 y Reingeniería Mental 2, donde hablamos que tanto el alcohol, las drogas, fumar, la sal en exceso, el bajo flujo sanguíneo, ya vamos a hablar de la cafeína, para aquellos que les gusta tomar café, incluyendo a mí de vez en cuando, demasiada televisión, la falta de ejercicio, los inhalantes, por ejemplo los barnices en las molderías, las gaseosas, el exceso de cafeína, la malnutrición, el estrés crónico, ahí empiezan los dolores de cabeza, también está lo que es los videojuegos violentos, el pensamiento negativo que una vez hablamos en el programa de la mente y el cerebro, el traumatismo físico, la obesidad, irregularidades hormonales, inflamación crónica, falta de sueño y la deshidratación, por eso tenemos agua aquí. Ahora es interesante porque nos han compartido, pues el agua que nosotros tenemos aquí, chicas, pues es agua que es purificada, pero está en un contenedor de plástico. Y sabemos que ustedes van a hablar en su programa acerca de cómo cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de este tipo de agua que consumimos? Y también para nuestros televidentes, las personas que nos están mirando, porque ahora nos están vendiendo hasta agua embotellada. El concepto de esta agua que tenemos es que muchos pensamos que tomar agua embotellada es la mejor. Los dentistas, que son expertos en esto, nos recomiendan, ustedes como madres saben que los dentistas nos dicen que no es bueno consumir esta agua, porque tiene un químico que va deteriorando la capa de los dientes. Entonces de ahí empiezan las caries, porque muchos decimos, yo me cuido muy bien los dientes, tengo una higiene bucal perfecta, o trato de tenerla, depende del estrés, ¿verdad? Pero los niños a corta edad empiezan a tener caries. Cuando al dentista le explica la razón exacta de por qué, porque este material está hecho con química. Ellos siempre recomiendan que tengamos un filtro en casa de carbón, o está saliendo mucho filtro de carbón de coco, que dicen que es muy bueno, y te da una agua más limpia. Obviamente sabemos que es agua reciclada, y lo sabemos porque estamos en cuidado del ambiente, pero por eso es muy importante tener un filtro en casa y evitar este tipo de agua de botella. Al igual, también escuché en un documental que decía que no es muy bueno rellenar estas botellas de agua que ya están usadas. A veces lo decimos por el medio ambiente, y que el Go Green que dicen por ahí es bueno, pero más bien es tener una botella de agua para cargar agua, pero que no sea este tipo de botella. Y ustedes que, por ejemplo, allá en Nicaragua, en México, bueno, en México cuando yo estaba con mis papás, mi mamá solía hervir el agua para cocinar.
¿Ustedes lo hacen aquí o dejaron de ser cuando tenían misión? Lo dejamos de hacer. Lo dejamos de hacer. Yo solo lo hacía cuando pues, teníamos pequeños, ¿no? Que me daban la leche. Y casi esto no gustaba para la leche. Pero pues después de que crecieron ya no la vimos. Y creo que ese es un punto de que uno siempre tiene que vivir el agua. Porque eso no mata toda la materia. Sí. ¿Y usted, María? Pues la verdad, ¿no? Como dice Marisol, solo como a los botes de leche, siempre se les pone un poquito de agua tibia, lo único que se hacía es hervir el agua para el biberón del bebé y ya nada más. Pero de ahí todo. Bueno, nosotros allá, como vivíamos en la, no en la ciudad, sino que en pueblos, siempre agua potable de los pozos, nosotros no teníamos este problema de tomar agua embotellada y todo eso. Pero sí siempre salía el agua clorada, mucho cloro. Sí. Y eso también no es bueno por un lado porque mata el microbio del agua, pero siempre daña el organismo. Sí. Porque nuestro organismo no está preparado para recibir esos tipos de químicos. Pues fíjense lo que Lana estaba diciendo. Hay un libro que se llama La curación espontánea del Dr. White. Te lo recomiendo también leer. En ese libro habla acerca de lo que es el cuidado del agua y cómo es importante que consumamos agua lo más sana posible, porque ya se está diciendo, se está diciendo que el futuro, el oro de la humanidad no va a ser el oro, va a ser el agua. Y sabemos que hay lugares donde hay muchas sequías, mucha gente en África, muchos niños están muriendo por lo mismo que están tomando agua contaminada, entre otras cosas más. Pero bueno, siguiendo con la estructura física del cerebro, ¿verdad? Ya que hablamos de los hemisferios, el hemisferio derecho hemos compartido, de acuerdo a la psicología, coordina lo que es el ritmo, la música, la imaginación, el soñar despierto, colores, dimensión, y es la que ejercitamos, por ejemplo, nosotros escribimos, ¿verdad? Y el lado izquierdo va con la lógica, el lenguaje, los números, la secuencia, la linealidad. En el programa anterior hablábamos de que el hemisferio izquierdo, que es el masculino, como se dice, es donde se alberga la motivación y la felicidad. Pero el lado derecho es donde está el temor, la ansiedad, el lado depresivo. Por eso las mujeres tienen mucha depresión. Por eso es una de las explicaciones que nos dan, ¿verdad? Sin embargo, tomando ya lo que es el libro del Dr. Amen, aquí nos da la estrategia número 2 en la página 61. Nos dice que evitemos todo lo que daña nuestro cerebro. De manera muy básica lo vamos a compartir. Dice que Warren Buffett, un famoso inversionista y consejero delegado de Berkshire Hathaway, tiene dos reglas de inversión. La primera es nunca pierdas dinero y la segunda nunca olvides la regla número 1. Y del mismo modo el doctor Daniel Amen asevera regla número uno, nunca pierdas neuronas y regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Inversa. Y fíjense lo que dice el doctor Amen. Dice, es mucho más difícil recuperarse de la pérdida de neuronas que de cualquier pérdida financiera. Así es, porque claro, porque con un cigarro matamos alrededor de 15,000 neuronas. Tan solo con un cigarro, aparte del deterioro que tenemos en los pulmones, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice en su libro, que creo que Dana lo ha escuchado, rescate de la memoria, recarga tu cerebro, revierte la pérdida de memoria y recuerda lo que más importa. Habla de 11 factores importantes que roban las neuronas y llevan a deficiencias cognitivas. Entonces, vamos a ir con el número 1, que está en la página 62, María. ¿Qué nos dice el doctor Amen acerca del torrente sanguíneo? Torrente sanguíneo. La circulación es esencial para la vida. Es la vía por la cual se transportan los nutrientes a las células y las toxinas desde esta. Un bajo flujo de sangre reduce el cerebro y mata sus neuronas. Por cierto, un bajo flujo sanguíneo es la imagen del cerebro. Es el predictor número 1 de un futuro Alzheimer. Es más, si tienes problemas circulatorios en unas partes de tu cuerpo, probablemente lo tengas en todo el cuerpo. Wow, no, esto no me lo esperaba, yo no lo sabía. Bueno, pero ahora veamos los riesgos, Marisol. ¿Cuáles son los riesgos de bajo flujo sanguíneo que agotan el cerebro? Riesgos de bajo flujo sanguíneo que agotan tu cerebro. Excesivo consumo de cafeína, nicotina, deshidratación,
hipotensión, cualquier enfermedad cardiovascular, disfunción eréctil, falta de oxígeno como cuando te ahogas, muy poco ejercicio. Ahí resaltando lo que Marisol dice, es la hipertensión, no la hipotensión. La hipotensión es cuando se les baja, ¿verdad? La presión sanguínea. Entonces, estos factores, si se dan cuenta, ya nosotros los conocemos, hemos escuchado, así como muchas cosas que hemos mencionado y que muchas personas siempre comparten. Pero fíjense, es algo bien, bien analítico. Estaba leyendo anoche el libro de Salvar tu Vida, uno de los libros que estamos estudiando de Alice Miller, donde habla de cómo rescatar ese niño o niña vida desde la infancia. De hecho, fue una de las primeras, podría decir, en Alemania, donde habla acerca de cómo cuidar a nuestro niño o niña interno después del maltrato infantil. Y ella dice, y eso es algo chistoso, pero a la vez muy cierto, que los psicólogos, los psiquiatras, algunos de ellos, ayudan a otras personas a salir de ese tipo, digamos, de padecimientos, en el caso de la psiquiatría, o los psicólogos en el caso de los trastornos. Pero muchos de ellos no han salido de esas situaciones. Entonces, ellos están ayudando, pero ellos también están dañados. Entonces, en ese libro, Alice Miller nos dice que todos tenemos que, en algún momento de nuestras vidas, tanto ayudando a otros, siendo profesionistas en esas áreas, también ayudándonos a nosotros mismos, buscando ayuda con otras personas. Entonces, eso es un ejemplo muy claro. A veces nosotros decimos cosas, o pensamos muchas cosas, pero no estamos conscientes. Y eso es lo que nos dice aquí este doctor Amén. Ahora tenemos la segunda causa, ¿verdad? ¿Cuál es? El envejecimiento. El riesgo de tener disfunciones cerebrales aumenta con la edad, cuando dejas de aprender algo o conocer. O conectarte con otros, tu cerebro empieza a morir. ¿Cuáles son los riesgos del envejecimiento que agotan el cerebro? Los riesgos del envejecimiento que agotan tu cerebro: soledad o aislamiento social, estar en un trabajo que no requiere aprender nada nuevo, jubilarse sin nuevos aprendizajes. Correcto. Y eso es algo bien, bien cierto. En el libro Cambia tu cerebro, cambia tu vida, del doctor Amén, fue uno de los primeros libros que él publicó acerca de lo que es neurociencia. En ese libro él explica que el San Federico V, allá en Alemania, alrededor del siglo XV, hicieron un experimento sociológico con la sociedad. Entonces ellos dicen que juntaron un grupo de niños y los aislaron de todo. Los pusieron en un cuarto, los encerraron, los niños no hablaban, no se comunicaban con nadie, solamente les acercaban la comida. Eso lo hicieron para ver si el ser humano podía vivir sin hablar, sin estar comunicándose con otras personas. Y al cabo de unos cuantos años los niños murieron. Nunca aprendieron a relacionarse, nunca aprendieron a hablar. Y como lo hablamos al principio, una de las cosas principales o las características principales del cerebro es que todo se refleja en un 50% de lo que nosotros asimilamos por la vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros descuidamos muchas veces estas partes, y una de las cosas que no mencionamos de lo que hace daño al cerebro es estar mucho tiempo metido en el celular texteando. Aquí nos está diciendo el doctor Amén que la falta de sociabilidad nos hace daño, lógicamente. Pero también estar mucho tiempo metido en las redes sociales nos afecta al cerebro. Entonces tenemos que cuidarlo. Y eso es una de las cosas importantes. Pasamos a la siguiente causa, Marín. La número 3, por favor. Inflamación. La inflamación crónica es como un fuego lento en el cuerpo que destruye los órganos. Esta es una lista de promotores de la inflamación. ¿Cómo? Nos da el doctor Amén un listado. Ah, sí. ¿Cuál es el listado? Riesgo de inflamación que agota el cerebro. Intestino permeable, gingivitis, bajo ácido gástrico omega 3, altos ácidos grasos omega 6, alta potencia reactiva C, comida rápida, alimentos precoces, dieta proinflamatoria. Pues, recalcando algunos puntos, son ácidos bajos en omega 3 y los bajos en omega 6 y lo que es alta proteína reactiva C, y la comida rápida y alimentos procesados. El doctor Amén nos habla en su libro de Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo, que a veces nosotros comemos comida chatarra, que es muy común, y más aquí en Estados Unidos, y de vez en cuando, yo sé que ustedes no quieren cocinar todos los días, ¿verdad? Y nos vamos a comprar. Pero tiene consecuencias comer en la calle, y como dice el doctor Amén, lo malo no es comer comida chatarra, sino es comer
comida chatarra de baja calidad, porque también hay de baja calidad, y eso es lo que enferma el cuerpo. Ahora, como lo podemos mirar aquí lo que dice María, aquí el doctor nos está hablando de lo que es intestino impermeable. Claro, porque se va, en este caso, nuestros intestinos, tanto el intestino grueso como el intestino delgado, donde se procesan todos los alimentos, se van desgastando. Y por eso es que vienen los cánceres. O el cáncer, se desarrolla el cáncer de estómago. Últimamente escuchamos un caso por ahí de cáncer de estómago en una muchacha muy joven. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que una persona joven esté padeciendo eso? Es por sentido común. La comida, el estilo de vida, tal vez no toma suficiente agua. Y ahora vamos a pasar a la genética. Si antes tienen algunos saluditos, chicas, ¿tienen algunos saluditos por ahí, Marisol? No, nos está mirando Diego, también Vicente Velázquez, Teresa, Luz de Esperanza. Saludos, Tere. Gracias porque nos están sintonizando en este programa. Gracias, bueno, gracias a todos. Y pues seguimos entonces ahora con la genética. Yo sí tengo un saludo. Tenemos a Miguel Urquiza. Saludos cordiales, muchachas, desde Chicago, Illinois, para la compañera que tenemos por ustedes. Mándeles un pedazo de pastel. Ya te lo llevo, Miguel, para septiembre, cuando vaya a Chicago. No, que te inviten allá. Que te inviten allá. Ahí va a ser el festejo, porque es nuevo. Sí. Para que nos inviten, nos vayan allá. También tenemos a María Rivera, que nos está sintonizando, Ana Arias, Blanca Vidal, Zulema Santos, Eric, Camila Luche, Blanca, Camila Luche Morales, nos están sintonizando, y gracias por tomarse su tiempo. Muchísimas gracias, y una vez más seguimos con la genética ahora. La genética nos dice algo, Marisol, ¿verdad? En la parte sí, número 4. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que nos dice el doctor Amén acerca de cómo nosotros podemos cuidar nuestro cerebro? Dice, coherencia cuenta, pero tu estilo de vida cuenta más. ¿Cómo veremos? El riesgo genético no es una sentencia de muerte, sino más bien deberíamos ser una advertencia para cuidar seriamente tu salud cerebral. Ahí está el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, aquí en Nueva York, ahora que fuimos a Denver. El estilo de vida en Denver es diferente al de Nueva York. Sin embargo, en unos años, pronosticando lo que vimos, se va a volver como Nueva York. Tiene un sistema de vida muy sedentario, pues la gente allá no anda tanto en transporte público como nosotros andamos. Y andan siempre manejando. Y andar manejando sin hacer ejercicio, le crece uno el estómago. Y se vuelve uno perezoso, y entonces ahí entra lo que dice el doctor Amén. Una cosa que él comparte, de hecho, en sus libros, en el libro de Cómo Mejorar Tu Cerebro, él nos dice: cuando tú caminas, por ejemplo, y estudias o lees, retienes más información porque no solo ejercitas el cuerpo, ejercitas tu memoria. Eso es lo que estaba hablando con el señor Torres en la mañana del seminario, cómo ejercitar la memoria. Entonces tenemos riesgos aquí genéticos que agotan el cerebro y la energía. Dana, ¿cuáles son esos dos riesgos? Miembros de la familia con deficiencia cognitiva, demencia, mal de Parkinson o algún problema mental. Apolipoproteína sus siglas es APOE, gen E4, una o dos copias elevan el riesgo de padecer problemas cognitivos. Apolipoproteína. Son términos muy técnicos. Obviamente por eso dando la encuesta, además que ya lo demás, pero es importante que nosotros, todo esto lo encuentran en el libro, amigos. Nosotros estamos compartiendo información de un libro que estamos estudiando en equipo. Es importante para nosotros tener un cerebro sano, una mente sana, y entender estos términos, porque la clave está en el cerebro, como dice el señor Torres, y en la espiritualidad. Lo que nosotros estudiamos, y mientras conozcamos mejor de nosotros mismos, podemos cuidarnos más. Y aquí viene una de las causas principales de lo que es la violencia doméstica. Y eso voy a dejar que María nos comparta el número 5. Traumatismos craneales. Tu cerebro es blando, más o menos de la consistencia de la manteca blanda, y se aloja en un cráneo duro con múltiples bordes afilados y huecos y huesudos. Los golpes en la cabeza, como los traumas,
Neurotraumatismos, incluso los más leves, pueden matar neuronas, causar problemas cognitivos importantes y permanentes. Incluso un solo traumatismo triplica el riesgo del suicidio. Y ahí está la clave. Cuando nosotros tenemos lesiones, por ejemplo, anoche estaba estudiando un libro que se llama El cielo y la tierra, que es un libro de espiritismo científico, donde habla, ahora se están haciendo cirugías, ¿verdad? Ya craneales, pero en un futuro la medicina que viene van a ser cirugías mentales, porque ya ellos nos están diciendo en el mundo espiritual que eso va a venir a la Tierra, en una tecnología diferente. Entonces, todo esto, lo que son los traumas, nosotros los tenemos. Bueno, en el caso mío más porque jugaba soccer de pequeño, y no sé cuántas veces partí la cabeza, partí el balón con mi cabeza, fueron muchas y me golpeé, y todo eso ha perjudicado de una u otra manera en mi vida. Con el comportamiento que he desarrollado, y eso es lo que nos dice el doctor a mí, lo que usted acaba de explicar, María. Ahora, hay unos traumatismos craneales que agotan el cerebro. ¿Cuáles son esos, María? Dice, traumatismos craneales que agotan a tu cerebro. Una historia de uno o más golpes en el cráneo con o sin pérdida de conocimiento. Practicar deportes de contacto aún sin ningún golpe fuerte. Actividades que incrementan el riesgo de la traumatismo de cerebro, como enviar mensaje mientras se conduce, tratar de cargar muchos paquetes a la vez o subir algunos techos. No lo hagas, a menos que sea absolutamente seguro. Ahí está, las personas que manejan y van testeando, yo he visto muchas, y de hecho ahora que estuvimos con la fundación de Rebeca Brea, sí, Rebeca Brea Foundation, ellos son encargados de propagar ese mensaje, difundir que no se debe manejar testeando. Eso ya algunos estados que no les ponen multa, ¿verdad? Por manejar así. Aparte de manejar borrachos y drogados, etc. Pero ahora también están poniendo por estar testeando. Y eso yo creo que es una prevención buena, porque a veces por ir testeando pierden el sentido de la conducción, ¿no? Y se distrae mucho y es la consecuencia de los accidentes. Sí. Creo que es una de las causas que ha tenido más accidentes automovilísticos después de la. Sí, eso es, creo que es una de las principales, pero como dice acá, y lo que acaba de mencionar es que, María, esto tiene que ver con el suicidio. Lógicamente, si tu cerebro tiene una contextura como la mantequilla, se golpea, te golpeas la cabeza, y como el cráneo está filoso, digamos, por dentro, las cavidades craneales, eso provoca una lesión. Entonces, eso genera un trauma ahí fisiológico que se queda y puede perdurar de por vida, hasta que te hagas un espejo, un escáner cerebral. Y estos escáneres cerebrales nos dicen, doctora Men, que ellos recomiendan cierto tipo, en este caso, de algunos medicamentos para poder erradicar eso. Y obviamente, como él lo explica también en su libro de Cambia tu vida, Cambia tu cerebro, cambia tu vida, que una cosa importante es todos los suplementos que nosotros le podamos dar a nuestro cerebro. El omega 3, el omega 6, pero no en exceso, porque ahí no, ya sí, lo dijo. Este libro tiene mucha información nuevamente muy actualizada, y como ustedes lo saben, tanto el azúcar como la sal, que no hemos hablado del azúcar, el azúcar es un potencializador del cáncer en el cuerpo, pero también daña el cerebro. Y obviamente nos pone propensos a la obesidad. Así que vámonos con las toxinas. ¿Tiene más saludos, Dani? ¿Tiene más saludos? Yo tengo aquí saludos de parte de Claudia. Yo dije que no le mandamos saludos. Claudia, claro que sí. Estamos mandando saludos, un fuerte abrazo y que tengas un bonito día. También Diana Rodríguez nos está mirando. Gracias, Diana, por sintonizarnos. Saludos y pronto te estaremos mirando por Chicago. Exactamente, lo que te iba a decir, Marisol. Diana Rodríguez es una gran amiga y pues es una de nuestras autoras quien va a estar presentando en septiembre en Chicago. Y pues bueno, amigos, vamos a ir brevemente. Le voy a explicar lo que son las toxinas y nos vamos a los anuncios. Y este tema va a seguir continuando en los próximos programas porque tenemos mucha información que dar, amigos. Entonces, aquí el doctor Amén, en el número 6, nos dice las toxinas. Dice, las toxinas son una de las causas principales de disfunción cerebral. Tu cerebro es el órgano metabólicamente más activo de tu cuerpo, lo que lo hace más vulnerable del daño de una larga lista de toxinas. Los productos de cuidado personal son particularmente dañinos, damas. Por lo que, dice, por lo que va en tu cuerpo, entra y se convierte en tu cuerpo. Entonces viene una lista que me gustaría que tomen nota, se las voy a decir. Y si no, repiten mi programa porque ahí va a estar grabado. La número uno es la nicotina. Dice, fumar cigarrillos, mascar tabaco, fumar cigarrillos electrónicos, daña el cerebro, además de que envejece la piel.
2, abuso de drogas, incluyendo la marihuana, que el señor Torres hablaba de eso, y de lo que vimos en Denver. Dice, la cual aumenta el riesgo de psicosis en adolescentes. Las psicosis son terribles. Pueden tener delirios de perseguimiento o quererse suicidar. Y merma la motivación y el desempeño escolar y reduce el torrente sanguíneo del cerebro, especialmente en zonas vulnerables de Alzheimer. Haciendo un paréntesis, las personas que sufren mucho de dolores de cabeza tiene que ver obviamente con la falta de oxigenación o de riego sanguíneo, que debemos de nosotros prevenir como hidratando nuestro cuerpo, haciendo ejercicio y consumiendo productos que vamos a estar enlistando en los próximos programas. Dice que el uso de alcohol moderado o excesivo también hace daño. Y varias drogas legales como benzodiazepinas, medicamentos para dormir y analgésicos para dolores crónicos. Para todas aquellas personas que toman ciertas pastillas para dormir, eso también daña el cerebro con el tiempo, lo degenera. Exposición a pesticidas en el aire o en los alimentos. Recientemente se ha demostrado que disminuyen la serotonina, un neurotransmisor, y la dopamina en el cerebro, lo que causa la motivación. Por eso hay mucha gente que anda deprimida. Y tenemos las toxinas del medio ambiente que no se nos pueden escapar, como el moho, el monóxido de carbono o contaminación del agua o del aire, que lo tenemos a la merced. Y productos de cuidado personal, aquí lo subrayé, como champús y desodorantes, damas, fabricados con parabenos, talatos o polietilenglicol. Interesante, ustedes lo saben, también los labiales. Hay labiales que inducen al cáncer, no sé exactamente cuáles son todos, pero he conocido eso porque también he investigado. Y aditivos artificiales de la comida, tinturas y conservantes. También está beber o comer de recipientes plásticos, lo que Dana decía, no se puede reusar el mismo contenedor plástico. Metales pesados como plomo, mercurio que encontramos en el pescado. En la tilapia, por ejemplo, hay algunos pescados que están saliendo con mucho mercurio, nos pueden inducir al cáncer. El salmón también. Quimioterapia contra el cáncer, sabemos que sus efectos son devastadores y pueden ser hasta fatales. Y la anestesia general. Usa anestesia local o espinal cada vez que sea posible. Nos recomienda el doctor Amén. Y problemas de salud como los órganos de desintoxicación, hígado, pulmones, piel o intestinos. Ya les voy a hablar del hígado. Y manipular recibos de una máquina registradora. El recubrimiento plástico puede penetrar en la piel. ¿Cómo ven? Manipular recibos de una película de una máquina registradora. Esto y entre otras muchas cosas más. Hasta aquí lo vamos a dejar por ahora. Pero me gustaría mencionar por lo de los dolores de cabeza, que tanto el cerebro como el hígado trabajan fuertemente. El hígado ejerce más de 500 funciones en el cuerpo, entre ellas, por ejemplo, las personas que consumen mucho alcohol, cuando se pasan de copas, al día siguiente amanecen con un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza se debe a que el cerebro, como todos los demás órganos del cuerpo, están conectados. Entonces, como el hígado y tanto los riñones están encargados de filtrar toda el agua que nosotros recibimos, y obviamente mandarla a través del torrente sanguíneo al cerebro, hacen que el cerebro, como está intoxicado, tanto alcohol, se haga pequeño. Ya lo leímos hace rato, el cerebro se encoge. Además, la gente que piensa negativa se envejece. Entonces el cerebro se encoge y le manda una señal al hígado y le pide agua. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? No importa el agua que le des, pero el hígado se la manda, y por eso cuando el cerebro se encoge, tienen dolores de cabeza. El dolor de cabeza viene cuando el cerebro se hace chiquito porque quiere agua. Y como está compuesto más del 80% de agua, quiere agua. Entonces, por eso las personas que toman mucho alcohol al día siguiente amanecen con esos dolores de cabeza. Esa es la explicación científica. Pero bueno, amigos, aquí lo vamos a dejar. Consuman productos sanos, cuiden lo que piensen, sigan este programa porque vamos a seguir compartiendo. Y ahora voy a dejar que Dana y las muchachas nos compartan los próximos anuncios de los eventos que están por venir. Sí, claro que sí. Bueno, los anuncios que tenemos por aquí, bueno, antes que nada, no se les olvide sintonizarnos el próximo martes. Vamos a hablar de cómo usar, reusar y utilizar. ¿Se puede? Reusar, usar y reciclar. Algo así como the go green. Use, reduce and reuse. Entonces vamos a hablar sobre eso, muy importante, siguiendo nuestro tema del medio ambiente, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahora a los anuncios, que ya es para el próximo sábado, julio 20, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos el seminario de cómo escribir un libro y psico coaching editorial para todas las personas que estén interesadas y quieren saber de cómo escribir un libro. Julio. Julio. El próximo julio. El próximo julio. Próximamente. Entonces,
Y bueno, se va a llevar a cabo en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey. Hagan sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Y también tenemos el curso de autorrealización y desarrollo espiritual, dividido en tres sesiones. Tenemos como primera sesión Despertando conciencia de tu ser, sábado 20 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión, Creando amor, sábado 24 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión, Sanación interior, sábado 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se llevarán a cabo en las oficinas de Safe Latin America, en el 138-39, New Jersey, que para todas las personas que quieran invertir en su personalidad, pues las invitamos a que empiecen a hacer sus reservaciones a los números ya antes dicho. Y nos vamos, por parte de la editorial, nos vamos de gira. La tercera gira, Inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre con una serie de eventos en Chicago, Illinois. El primer evento será el jueves 19, cómo escribir un libro y psico coaching editorial de 5 de la tarde a 9 de la noche en el 4111 Lincoln Avenue, Chicago, Illinois. Pueden empezar a hacer sus reservaciones. Y el viernes 20 tendremos técnicas para hablar en público y persuadir a la gente de 5 de la tarde a 9 de la noche en el 4111 en Lincoln Avenue, Chicago, Illinois. En el código postal 6618. Para mayor información le vamos a dar los números más adelante para que tengan toda la información completa. Y un evento principal y más momento que vamos, por el cual estamos dejando a Chicago una vez más, es la presentación de los libros El poder de conocerse a sí mismo, del autor y escritor Lucio Santos, Entre la vida y la muerte, de la autora y escritora Diana Rodríguez, Cómo lo logré, de la autora y escritora María Magdalena Márquez, maestra de... Y bueno, vamos a tener, está compartiendo con nuestro maestro de ceremonia y miembros de equipo, las muchachas van con nosotros y más escritoras y autores que nos esperan ahí en Chicago. Que para empezar a hacer sus reservaciones al 347-206-0550, al 515-943-9614, al 773-430-0949, 956-267-0300. Okay, estamos compartiendo por allá con ustedes y también vamos a estar en la gira de Denver, que se lleva a cabo del 16 al 21 de septiembre. Esta es nuestra segunda gira en Denver. Acabamos de venir de Denver y estamos regresando a Denver, porque definitivamente Denver nos espera una vez más con los brazos abiertos y nosotros encantados de estar una vez más compartiendo con la gente de Denver, con todas estas autoras, coach de vida y escritoras muy lindas. Así que los eventos se les dejará saber en algunos días, para que puedan empezar a hacer sus reservaciones y nos puedan acompañar en estos seminarios que vamos a estar impartiendo por ahí. Y bueno, la segunda gira Inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos. Estamos trabajando en itinerarios para ver qué podemos ofrecerle a nuestra gente que nos espera en California. Así que estamos en ello. Más adelante se les dejará saber que estaremos compartiendo con ustedes. Y la tercera gira inspiracional, Los Ángeles, California 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo, al igual con una serie de eventos que estamos trabajando arduamente en este itinerario. Que es todo lo que tengo por aquí en cuestión de giras y eventos que vamos a tener en todos los Estados Unidos, pero pues no está más mencionarles a todas las personas que tienen el deseo de escribir, que no saben cómo escribir un libro, pero quieren empezar ya a tener un bebé como todas nosotras lo tenemos. Algunas tenemos dos. o simplemente quieren compartir más con toda la gente, compartir su historia de vida, que es muy importante, que es de superación, hacer un libro de recetas, quizás de
de economía también, o contar un cuento, que tienen un cuento de ustedes, que quizás su papá y mamá se los contó y ahora quieren contárselo a sus hijos o a sus nietos, pues no duden en contactar a la editorial Alejandro C. Aguirre, que lo pueden encontrar directamente en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube y en su página web, www.alejandroc.com. Los esperamos y de mi parte es todos los anuncios que tengo. No, gracias, gracias por los anuncios. Y pues bueno, amigos, nos vemos próximamente en Chicago en septiembre. Vienen con nosotros, ¿verdad, Marisol? Todavía claro. No se está confirmando todavía, pero esperemos que sí. Y pues allá tenemos a personas que nos están esperando. Viene Lucio desde Iowa, la señora Diana va a estar en Chicago, va a estar Miguel también, que junto a su espíritu nos apoya. Y obviamente todas las personas que nos apoyan allá en Chicago, tanto escritoras como autoras, y pues también está la librería Esquirón, la Comisión Librería Esquirón, que nos abrió las puertas también gracias a Miguel, que fue el vehículo, y pues allá tenemos los libros de la editorial disponibles en la librería Esquirón. Sigan a Girón también en sus redes sociales y obviamente en su página web y contáctenos directamente. Toda la información aparece en las redes sociales. Y volvemos nosotros en Reingeniería Mental el día 9 de julio, en este mismo medio a la misma hora. La próxima semana las chicas vienen con su programa acerca de cómo cuidar el medio ambiente, algo así, y pues van a estar en el programa Entre Mujeres. Así que ya estamos llegando a la parte final de este programa, chicas. Esperemos que algo de lo que compartimos del cerebro y que está en este libro les pueda ayudar a tener una mejor calidad de vida. Es importante cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, y ahora que se habló del tema del suicidio, que es un tema que todavía es un estigma entre la sociedad, y podemos nosotros erradicar eso, estando atentos y comunicándonos mejor con ellos. Eso es muy, muy importante, la comunicación entre padres e hijos. ¿Okay? Entonces, también queremos agradecer, sin dejarnos ir. ¿Perdón? Claro, ya estamos mencionando lo que vamos a hacer, porque también es en Denver. A todas las personas que nos están apoyando allá en Chicago, Enrique Calderón, quien sé que también nos sintoniza, nos escribe, de hecho él viene al programa, chicas, ya este mes él va a estar aquí con nosotros desde Chicago, nos va a acompañar y pues después nosotros vamos para allá. Entonces vamos a estar compartiendo también allá en Chicago con él, y pues todas las personas que nos escriben y que también van a publicar más libros, me gustaría mencionarles que tenemos muchas personas de diferentes partes, de diferentes países, quienes van a publicar un libro con nosotros, tanto cuentos para niños, novelas, autoayuda, poesías, de todo un poco. Así que nos vamos a ver entonces la próxima semana, chicas. ¿Algún mensaje que quieran dejar antes de irse? Ustedes están celebrando su cumpleaños. ¿Un gran mensaje que tengan para nuestra querida audiencia? Bueno, yo sí. Saludos a Minerva, que nos está mirando, ella siempre nos ve también. Y quiero tomar pues un minuto de esto programa para agradecer infinitamente a todas las personas que nos están viendo. Gracias por su apoyo imparable. Les quiero dar las gracias porque he estado recibiendo muchos mensajes positivos. Gracias porque eso me hace ser una mujer que siga luchando, que me empodere a ser una mujer mejor. Tal vez no sea una mujer 100% ejemplar o 100%, se me fue la palabra, porque estoy muy feliz con todos los agradecimientos que estoy recibiendo. Gracias a Dios, gracias a ustedes por tomar su tiempo de felicitarme. Sinceramente les doy mando un fuerte abrazo, mil bendiciones para ustedes y su familia. Y bueno, sí, ya se me viene la palabra. Tal vez no sea una mujer perfecta, pero estoy tratando de serlo para motivar a aquella mujer que también puede abrirse los caminos. Solo está en la decisión de cada ser humano que quiera tomar. Entonces yo lo dejo con eso, de que todos podemos y todos podemos tener una transformación en nuestras vidas. Gracias por todo y bendiciones. Y no se te olvide que tu libro también, invítalos a leer. Sí, mi libro, ya por eso les dije imparable, imparable. Gracias, porque yo sé que hay mucha gente que me está diciendo, lo voy a leer, lo voy a comprar, hasta gente de, estamos del mismo pueblo, lo puedo decir, porque soy del estado de Puebla, pero vengo de un pueblo de Puebla. Entonces, gracias por ser parte de eso. Sé que tiene buenos temas porque está escrito por gran líder, grandes personas que han pasado por sus manos. Entonces, muy agradecida.
y los invito a que lo adquieran, que lo lean y que lo compartan con alguien más. Gracias. Yo solo bendiciones nada más y que Dios los bendiga, que esperamos tenerlos en contacto nuevamente el próximo martes. Va a ser un tema muy ampliamente redundante porque vamos a hablar del ecosistema, de cómo podemos proteger nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, el regalo que Dios nos dejó para que vivamos felices en nuestra tierra. Bueno, pues de mi parte, muchas gracias, como dijo Marisol, por mandarme esos mensajes de motivación y felices, buenos deseos que me han impulsado a seguir adelante. Como Marisol, lo que callamos como mujeres, rompan el silencio, sean ustedes mismas o ustedes mismos. Y bueno, no tengo más que decirles porque la palabra gracias se queda corta con todos sus agradecimientos. Todas las mujeres que me han mandado mensajes privados de decir que gracias a mí se han dado cuenta en muchas áreas de su vida y que ahora están decididas a romper el silencio. Porque el mejor regalo que ustedes me han dado es que ustedes se den cuenta que es tiempo de romper el silencio, ser ustedes mismos. Así que Dios me las bendiga. Muchas gracias, chicas, por todos sus apoyos, por todos sus mensajes, por toda esa comida, por todo ese pastel tres leches. Y Alejandro, pues gracias por estar siempre aquí con nosotros. Claudia, ya vamos a tenerla la próxima semana, si ya tiene tiempo, aquí la esperamos. Y Tere, pues ya, muchas gracias por tus flores, como siempre, tan lindas. De mí, regalándome sus flores, sabe que amo las flores. Todo amo, pero si hay algo con que me pueden conquistar son las flores, y ella lo sabe. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, María. Seguimos estudiando el libro. Recomendamos el libro a todas las personas que lo quieran adquirir. También contáctenos en la editorial. Toda la información aparece en pantalla. Y pues llegamos a la parte final, amigos. Vamos a compartir ahora otros sagrados alimentos. No nos despedimos, sino les decimos hasta el próximo programa y gracias a todo nuestro equipo técnico que hizo posible esta transmisión. ¿Le gustaría publicar un libro? Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.